Largaron la primera competencia premio. Arolas. Hace correr por el centro de la pista el 5. Subjump. Estira 3 cuartos de cuerpo. Su ubicación del 1. Pentacampeona. Tercera ubicación. Se viene desempeñando el 2. Tibisa. Cuarta ubicación por fuera. Lo va haciendo la competidora. El número 7. Clarita a la cabeza. Se viene desempeñando el 6. Café Bárbara. En la sexta ubicación viene ayudando el número 4. Quiet. Séptimo lugar. Ganando posiciones. Por el flanco exterior de la pista para el número 10. Even Fever. Octava posición para el número 8. Don Angelicata. 2 cuerpos y medio. Se viene desempeñando el 3. Capitana. Las competidoras pasaron los primeros 400 en 24 segundos con 74 centésimas y la puntera es el número 5 Subchamp. Estira 3 cuartos de cuerpo su ubicación del 2 Tibisa. A 3 cuartos de cuerpo por fuera se ubica el número 7 Clarisa. Cuarta ubicación lo va haciendo el 6 Café Bárbara. En el quinto lugar se viene desempeñando por fuera el número 10 Even Fever. Sexta ubicación para la competidora el número 4 Quiet. Séptimo lugar adentro queda la competidora el número 8 Don Angelicata. Enfrentan las señales indicatoria los primeros 800 en 48 segundos con 67 centésimas. Pisan el tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco. Hay lucha en la vanguardia. La puntera por fuera ahora es la número 7. Clarita va corriendo con la cabeza. Ventaja sobre el 2 Tibisa. A medio cuerpo pierde posiciones adentro. 5 Subjump. Cuarta ubicación para el 10 Even Fever. Quinta adentro. Se viene desempeñando el número 6 Café Bárbara. Las competidoras se enfrentan la señal indicatoria. Los últimos 200 metros. Se mantiene la vanguardia el 7. Clarita estira 3 cuartos de cuerpo sobre el número 2 Tibisa. La tercera ubicación por fuera. Se viene desempeñando el 10 Even Fever. Las competidoras enfrentan en los últimos 90 metros. La puntera es el 7. Clarita corre con ventajas apreciables sobre el 2 Tibisa. ¡Cruzaron el disco!